Cipotes, bienvenidos a otra entrega. Muchas gracias por atender el llamado de la notificación. Éxitos en este día jueves. Seguramente algunos de ustedes recordarán el nombre de este puente, María Chichilco. Se le puso ese nombre en honor a una de las ministras del actual gobierno. Y es que ella misma llegó a un municipio a donde vio cómo mujeres embarazadas, niños y adultos mayores se pasaban este río en ocasiones arriesgando su vida en garrocha. Debido a esto, le solicitó al presidente de la República la ejecución de un proyecto para construir un puente en la zona y tratar de salvar vidas. La ejecución del puente se realizó y fue fuertemente criticado mientras estaba construyendo y posteriormente. Uno de los principales críticos ha sido el expresidente de la República asilado en Nicaragua, Mauricio Funes. Mauricio Funes, con fecha 27 de julio, publicó: obras bien ejecutadas como el puente Chichilco en Morazán, que ya comenzó a agrietarse en solo 7 meses, o el hospital de Cifco, que tiene filtración de agua en las paredes y el techo, y que un fallo en la planta generadora provocó la muerte de una docena de pacientes. Serios señalamientos este último, según Mauricio Funes. Y vamos a ver que sea la cuenta oficial de Mauricio Funes, que no sea, bueno, aquí podemos ver que tiene 194.700 seguidores. Vamos a abrir lo que es la cuenta de Mauricio Funes. Como podemos observar, es la cuenta oficial de él, no se encuentra verificada, pero es la cuenta de Mauricio Funes. Digo esto ya que esta última parte es bastante seria, a donde aquí podemos leer: un fallo en la planta generadora provocó la muerte de una docena de pacientes. Esto es bien serio, y él se encuentra compartiendo esta imagen de una cuenta Araceli Méndez, desconozco si es una cuenta real, a donde se lee lo siguiente: recuerdo cuando decían otros, si quieren que les terminemos tal proyecto, voten por nosotros otros 5 años. Ahora, con la gestión excelente del gobierno de Nayib Bukele, todo es más rápido, nos entregan obras bien ejecutadas porque el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Ante las declaraciones de Araceli Méndez, o la cuenta Araceli Méndez, es que Mauricio Funes ha publicado esto, y repito, esta última parte es bastante seria. Pero fíjense que le ha respondido José Valdés y también un lugareño beneficiado por este puente. José Valdés ha publicado: ¿quién mejor para desmentir los chambres de Funes que la misma gente de Torola? Las obras del ministro Romeo Herrera son indiscutibles, ya solo les queda inventar chambres, la historia los condenará, publicó José Valdés, compartiendo el tuit de Mauricio Funes. Aquí lo podemos ver nosotros en la parte inferior, y este vídeo. Vamos a escuchar qué es lo que dice este lugareño. Vamos a retroceder el vídeo, ya tiene 25.600 reproducciones. Vamos a subirle todo el volumen y vamos a darle play. Buenas noches, aprovecho este medio. Tengo la oportunidad de saludar al ministro de Obras Públicas y comentarle de que todos los rumores que habían habido sobre nuestro puente son negativos, que son personas ajenas a nuestra localidad que han brindado opiniones adversas a la obra. Decirles que, como beneficiarios directos que somos nosotros y en representación del municipio de San Isidro, la obra no ha sufrido ningún deterioro. Estamos altamente contentos que la obra va a durar por lo menos, a ver, 100 años o más. Bueno, declaración de uno de los lugareños desmintiendo completamente lo que Mauricio Funes y la oposición al gobierno estaba asegurando mediante las redes sociales. Pero ¿saben ustedes quién también ha reaccionado a este tuit de José Valdés? Ha sido la ministra María Chichilco, la que inició este proyecto, la que lo solicitó y la que también llegó a inaugurarlo, y por la que le pusieron el nombre María Chichilco. Ella ha dicho: es una lástima que todavía hayan personas que se dediquen a mentir. Esa obra sin duda ha cambiado la vida de la familia de San Isidro y Torola. El puente que se les negó por años sigue en pie. Adelante, siempre ministro Romeo Herrera. Bueno, aquí se encuentran desmintiendo completamente declaraciones y aseveraciones de Mauricio Funes. Seguiré con más información. Fíjense que Romeo Rodríguez también ha compartido este tuit. Él ha dicho: así luce hoy el puente María Chichilco, y termina con un emoji, como podemos ver acá, cara sonriente con ojos en forma de corazón. Aquí podemos ver nosotros el puente María Chichilco. Hay que tomar en cuenta que para las tormentas que se suscitaron hace algunas semanas, el caudal de este río era como mínimo unas 8 o 10 veces superior al cual se encuentra en este preciso
momento. Pese a eso, ahí se encuentra el puente María Chichilco. El presidente de la República el día de ayer compartió el avance del coronavirus en territorio salvadoreño y yo sé que algunos seguramente dirán, esta parte del vídeo no me interesa, es información irrelevante. Recordemos que son familiares y amigos los que están en El Salvador y los que han sufrido, están sufriendo o sufrirán. 29 de julio se realizaron 2.415 pruebas de COVID-19, de las cuales 2.026 negativas, pero 389 positivas, 330 locales y 59 son importados. Lo de siempre, los municipios del departamento de San Salvador, los más golpeados, vamos a ver acá, 22 nexos epidemiológicos, 367 en búsquedas, 9 nuevos pacientes fallecidos, 135 nuevos pacientes curados. ¿Quiénes han sido los fallecidos? Bueno, el Ministerio de Salud lo ha informado. Vamos a ver, masculino, grupo etario de entre 40 a 50 años, 2 masculino, grupo etario de entre 50 a 60, masculino mayor de 80, 3 femeninas, grupo etario de entre 50 a 60, femenina, grupo etario de entre 60 a 70 y femenina mayor de 80 años. Esos son los que perdieron la vida, lamentablemente, el día de ayer. Afortunadamente, también se dio a conocer de que un contingente de héroes españoles llegaron al territorio salvadoreño a ayudar a combatir el coronavirus. Estarán aproximadamente un mes, específicamente sirviendo en el Hospital El Salvador. También el presidente de la República el día de ayer compartió el decreto ejecutivo número 32. Él se encuentra compartiendo un tuit de Casa Presidencial a donde leemos: presentamos el documento completo del decreto ejecutivo número 32 que establece las nuevas fechas de la fase de reapertura económica. Esto seguramente le importará principalmente a los empresarios. Este decreto está sujeto al desarrollo de la pandemia. Haremos siempre todo lo necesario para salvaguardar la salud y la vida de los salvadoreños. Aquí podemos ver los tuits publicados en Casa Presidencial. Son bastantes páginas, un aproximado, como podemos ver acá, de 2 páginas por tuit, por lo cual no los leeré todos. Recuerden que en la descripción de este vídeo dejaré los links, así que ustedes ahí lo pueden leer. Pero vamos a ver qué es lo que ha dicho el ministro de Salud en referencia a este decreto. Vamos a ver. El decreto ejecutivo 32 viene a sustituir al decreto número 31. En sus principales cambios está prolongar el inicio de la fase 2 al 20 de agosto. Todas estas fechas pueden moverse dependiendo de la evolución de la pandemia, afirma Francisco A. Lavín. Él mismo también informó el día de ahora de lo siguiente: este día también se desplazarán las cabinas móviles a la ciudad de San Miguel como parte de nuestra búsqueda y contención epidemiológica del COVID-19. Todo el trabajo que realiza el gobierno es priorizando la salud de la población salvadoreña. Hace unos días tenemos que recordar de que las cabinas, específicamente esta del EISEM, se encontraban en El Salvador del mundo. Ahí se estaban realizando un promedio de entre 200 a 300 pruebas. Nos ha informado cuántas pruebas se van a realizar en San Miguel. Seguiré con más información y esto de la Policía Nacional Civil. Y es que seguramente muchos de nosotros nos estaremos preguntando, bueno, ¿y la PNC ha continuado con el plan control territorial? Bueno, que estos tweets nos respondan. Esto fue publicado el día de ahora. Investigadores de Cuscatlán finalizaron operativo denominado El Triunfo con 11 detenciones por los delitos de homicidio en grado tentativo, violación, lesiones, entre otros. 2 detenidos quienes estaban siendo investigados por el desaparecimiento de una persona. Aquí podemos ver a los sujetos que han sido detenidos por las autoridades policiales, pero no han sido los únicos. Hay todavía más personas capturadas. Por ejemplo, en el Puerto de la Libertad capturamos a Carlos Naún Galvez González, de 20 años, alias Riñón, y Álvaro Ochoa Sánchez, de 27 años, alias Garnacha, por homicidio agravado imperfecto. En más capturas podemos leer lo siguiente: capturamos en Talnique La Libertad mediante orden judicial a Nelson Ernesto Renderos Cortés, de 24 años, alias El 15, por el delito de extorsión. Vamos a ver el siguiente tuit: capturamos a 3 narcomenudistas en el oriente del país con más de 129 porciones de marihuana. Ellos son Darwin José Villatoro Vázquez, de 28 años, alias Joche Vampirín, Luis Antonio Pineda Segovia y Elmer Mauricio Barrera Quintero, de 21 años. Aquí podemos ver a los capturados en otro tuit. Diferentes operativos realizados esta madrugada a nivel nacional en apoyo al plan control territorial han dejado 31 capturas y 2
intimaciones también se informó. Operación Invierno 6 realizado en Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque deja 14 capturas por los delitos de feminicidio, limitación ilegal a la libre circulación, amenazas, violación a menor, agresión sexual, estafa, falsedad ideológica. Y aquí también podemos ver nosotros a varios de los que han sido capturados por la Policía Nacional Civil en las últimas 48 horas. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden la importancia de dejar su buen like y compartirlo. Pueden compartir en cualquier tipo de red social. Si llegaste hasta esta parte del vídeo, pues no pierdas la oportunidad. Sé parte de la comunidad Tras la Verdad SV. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Si no me siguen en mis otras redes sociales, recuerden que en Twitter me encuentras como caos-es y en Facebook me encuentras como caos-es. La diferencia en el user, tanto en Twitter como en Facebook, es que en Twitter tiene un guión bajo separando caos del es y en Facebook no lo tiene. Eso es todo, así es como me encuentras. Ya sin más que decir, posiblemente nos veamos más tarde con más información y si no, el día de mañana. Hasta pronto.